personas con diversidad funcional en contextos culturales. Se ha especializado en el diseño y desarrollo de programas accesibles en contextos educativos y artísticos como La Casa Encendida, Matadero Madrid, Instituto Cervantes, Medialab Prado o la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Cofundadora del proyecto Bajo el Sombrero, coordinadora de PIBE, Pedagogías Invisibles Berlín, participa en proyectos de formación y forma parte de las líneas de accesibilidad y colectividades. Bienvenida, Amanda. Hola, muchas gracias. Lo primero de agradecer por la oportunidad de poder conversar sobre accesibilidad cultural. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Hablo desde Berlín, aquí está ya atardeciendo y vosotros empezáis el día. Vamos a intentar que esta conversación sea fluida y me gustaría que al final de la conversación se abriera un espacio de debates y de preguntas, así que os animo a anotar todo aquello que deseéis consultar o comentar. Bueno, os quería, como bien me ha presentado Ligia, trabajo sobre todo, he trabajado en Madrid con Pedagogías Invisibles, pero actualmente resido en Berlín y desde aquí estoy impulsando otros nuevos proyectos experimentales para ver de qué manera podemos construir juntos una cultura más inclusiva. Os aviso que esta presentación va a estar acompañada de imágenes que me gustaría que os inspiraran o os aclararan algunos de los conceptos que vamos a trabajar. Entonces voy a compartir mi pantalla. Espero que todos veáis la siguiente imagen. ¿Sí? Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una serie de preguntas que nos hacemos para ir un poco profundizando a qué nos referimos con inclusión y a qué nos referimos con inclusión plena, porque a veces se habla de inclusión cuando en realidad hay otro tipo de situaciones todavía un poco segregarias y todavía un poco en estadios previos a una inclusión plena, ¿no? Como puede ser la integración. Bueno, la primera pregunta que lanzamos es ¿por qué es necesario la accesibilidad en el ámbito de la cultura? Bueno, es necesario porque partimos de propuestas culturales que en realidad están diseñadas para un público homogéneo y nosotros no solamente somos este tomate que veis ahí, ¿no? En realidad los públicos que vamos a disfrutar de la cultura somos públicos heterogéneos, somos únicos y diversos, somos una variedad de tomates, algunos están aquí en la imagen que veis, pero variedad de tomates hay más de 100 y de personas, pues todas las que existen en el planeta. Entonces vamos a salirnos de esa idea de público y hablar de públicos. ¿Qué sucede? Que las personas con una discapacidad se encuentran con barreras de diferentes tipos cuando asisten a los espacios y centros culturales. Aquí os muestro una imagen de la página principal del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. Es un museo de arte contemporáneo y en su página web podréis ver cómo tienen un apartado sobre accesibilidad porque buscan ser accesibles universalmente. Para ellos, para intentar eliminar estas barreras, las barreras físicas, las barreras sensoriales, que pueden ser visuales o auditivas, las barreras cognitivas o actitudinales, han hecho esta propuesta, ¿no?, de diferentes servicios y medidas de actuación. Hago hincapié precisamente en las barreras cognitivas y actitudinales que aparecen ahí al final, ¿no? Porque la tendencia o lo más visible son las barreras físicas. Cuando uno se plantea hacer accesibilidad en un museo o centro de arte, pues lo primero que te viene a la cabeza es poner la rampa, ¿no? Es el típico estereotipo o reflexión automática. Nosotros vamos a hablar de otros tipos de barreras y sobre todo de las barreras cognitivas y actitudinales, que son las más difíciles de detectar porque son las más invisibles, pero son las que sufren muchas colectividades de públicos que quieren disfrutar de la cultura. Estoy hablando intencionadamente de los tipos de barreras. Ya, y no de los tipos de discapacidad, que también es algo habitual, ¿no? Hablar de la discapacidad y ponernos a hacer
pues una lista, unas categorías, hay muchas y demás, pero yo hablo intencionadamente de barreras, porque los nuevos modelos de sociales de la discapacidad definen precisamente estas características de la persona como el resultado de la interacción de cada individuo con su entorno. Por decirlo de otra manera, desde esta perspectiva, eliminamos las barreras y se podría afirmar, entre comillas, que la discapacidad aparece, que ese riesgo de exclusión social no existiría, que la persona participaría plenamente a su manera en la cultura. La primera barrera a la que se enfrentan las personas con discapacidad son los muros y dinámicas de las propias instituciones específicas creadas en exclusiva para ellas. Pues esta red de instituciones sociales que les están dando apoyo, a la vez se ha construido desde un modelo asistencial, benéfico o rehabilitador que precisamente funcionan como cajas donde son categorizadas y encerradas personas que desde los conceptos de inclusión actuales queremos sacar de esas cajas, ¿no? Y tener presentes que ejerzan su derecho a vivir en la comunidad. Entonces, lo que está sucediendo, el cambio de paradigma de la discapacidad, está propiciando que estas organizaciones evolucionen, se están transformando en servicios más inclusivos, servicios que ofrecen apoyos personalizados para gozar de una vida independiente en la comunidad. Y dentro de esos servicios son desde los que vamos, con los que vamos a conectar para hacer nuestras actuaciones. Y ahora bien, nos preguntamos, ¿a quién queremos incluir? Bueno, pues en realidad queremos incluir a todas las personas que por diferentes situaciones vitales y sociales tienen poca presencia en el ámbito cultural. Estamos hablando de colectivos concretos, como personas mayores de 65 años o con deterioro cognitivo. Grupos de personas con discapacidad, por supuesto, ya hemos hablado de ellas. Grupos de población migrante o refugiada, centros de rehabilitación psicosocial, entre otros. Sí que hago hincapié en que están muy poco presentes las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y, sobre todo, las personas con trastornos del espectro autista. Y al estar menos presentes y ser más invisibles, sí que os animo a que trabajéis con estas colectividades. Pero un análisis más profundo, en realidad podría hacernos detectar que hay otras colectividades que quizá también están poco presentes, como pueden ser los adolescentes o las familias con bebés muy pequeños. Entonces, si trabajamos la accesibilidad universal, estamos fomentando una participación de públicos diversos y no solo de personas con discapacidad, ¿no? Ahora, si nos preguntamos cómo podemos incluir, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el caso de las personas con discapacidad, es imprescindible, como hemos dicho, establecer vínculos entre las instituciones culturales y las instituciones sociales. Porque lo que queremos en realidad es llegar hasta la persona. Nos interesa cada una de las personas con nombre y apellido, no nos interesa el colectivo de la discapacidad visual, el colectivo y dentro de ello los grupos, ¿no? Porque en esas dinámicas que decimos que venimos arrastrando, muchas veces las personas quedan convertidas en usuarios y en el espacio cultural las personas y los sujetos importan, ¿no? Entonces las personas, tenemos que llegar hasta esas personas. ¿Y cómo llegamos hasta esas personas? Pues trazando puentes desde ambos lados, desde lo social a la comunidad y desde la cultura a lo social. Estos puentes, que decimos que son puentes, una manera poética de llamarlo, en realidad son diferentes estrategias para construir juntos una cultura más inclusiva. Para ir a lo concreto, estas estrategias pueden ser, como vamos a ver ahora, tres estudios de caso, desde revisar la accesibilidad universal de nuestros museos y centros culturales o de otros espacios, de tu casa, del lugar donde trabajas, de tu ciudad, pasando por diseñar actividades a medida para estos grupos con necesidades especiales y también puede ser co-crear proyectos especiales de impacto social en contextos concretos y vamos a ir cada vez más a lo concreto. Nos preguntamos, última pregunta de esta introducción que estamos haciendo, bueno, ¿cómo es tu contexto?
todos tenemos, en realidad, todos los que nos interesamos por la cultura y por lo social, tenemos un reto común: romper barreras y eliminar estereotipos, porque vivimos en una sociedad donde coexisten modelos dispares de entender la diversidad humana. Entonces, es imprescindible analizar cómo es el contexto humano exactamente en el que tú vas a realizar tu actuación, para comenzar a establecer vínculos e idear estrategias de inclusión adaptadas a tu contexto. Como os propuse un reto, no os asustéis. Antes de esa conferencia, en la página web del Centro Cultural de España en El Salvador, cuando hablaban de la ponencia que yo iba a hacer, pues algunos quizá leísteis que os invitaba a hacer la microacción Cartografías Invisibles. ¿Y de qué se trata? No hay que caer en el pánico, no era una tarea ni un deber que teníais que hacer todos, y el que no lo ha hecho le pongo un punto negativo. No, tranquilamente. Esa propuesta era una provocación, era una manera de haceros reflexionar en la práctica, porque la metodología de Pedagogías Invisibles, una metodología que nos gusta mucho de investigación y de quitarle al investigar esto de lo académico, es una metodología que está publicada en uno de nuestros libros, ya podréis ver en una bibliografía que os comentaré al final. Es una metodología para, de una manera práctica y sencilla, investigar, y se llama DAT, y supone detectar, analizar y transformar una problemática que nos preocupa. En este caso, en la microacción Cartografías Invisibles, yo os propuse realizar una cartografía de vuestra ciudad para detectar los servicios específicos, o si no, los proyectos inclusivos que existen ya en El Salvador. Bueno, a través de este análisis podréis haceros una aproximación a las barreras que se enfrentan vuestros conciudadanos, bueno, y entender mejor de qué modo están presentes, participan y pertenecen a vuestra comunidad concreta. Porque yo, bueno, vengo de la experiencia de vivir casi toda mi vida en Madrid y ahora en Berlín, y para ello cartografiar ambos contextos me ha aportado mucho. Yo, como os decía, tal como vamos de ritmos en la vida cotidiana, seguramente no lo hayáis podido hacer. Los que lo hayáis hecho y os apetezca, encantada de que lo comentemos al final de la ponencia. Y bueno, yo sí que lo hice por mi cuenta, y lo hice y os quería contar un poquito de la experiencia que tuve. Lo primero, las terminologías que suelen utilizarse en España cuando hablamos de discapacidad, pues he observado que ya eran diferentes, ¿no? En vez de colegios de educación especial, se llaman escuelas, centros ocupacionales tampoco he encontrado, quizá tengan otro nombre, o ese formato de formación profesional para adultos con discapacidad quizá no existan, lo podemos hablar luego. Residencias para personas con discapacidad también era una propuesta de búsqueda, sí que he encontrado alguna. Y bueno, fui probando luego otros tipos de términos, ¿no? Desde discapacidad física, intelectual, auditiva, y ya vi una red de entidades sociales que sí que son semejantes a las que se puede encontrar en Madrid o en Berlín. No he profundizado en cada una de ellas, pero es bien importante que desde el ámbito cultural dirijamos nuestra mirada e interés a todos estos esfuerzos, programas y servicios que desde lo social, y bueno, sobre todo desde cada familia, ¿no? Porque es la familia el primer apoyo de la persona, pues todas estas profesionales y familias están luchando por transformar esos rígidos muros institucionales en algo poroso. Y son estas entidades con las que es imprescindible establecer alianzas a largo plazo, y recalco a largo plazo, para pasar de las experiencias puntuales y superficiales a los programas integrales y, sobre todo, significativos para cada persona con nombre y apellidos. Bueno, al realizar esta microacción de la cartografía invisible, introduje un término que a mí me parece muy bonito hablar, seguramente también lo conozcáis, pero a mí me emociona cuando lo digo, ¿no? Hablar del movimiento de vida independiente. Y bueno, aparecieron la asociación ASPRO-VIPDES, Asociación Pro Vida Independiente de Personas con Discapacidad del Salvador. Y bueno, me alegré mucho de ver cómo sí que existe un movimiento emergente asociativo sobre la lucha por la vida independiente, liderada por las propias personas con discapacidad, que propone precisamente un concepto que a mí
y en Pedagogos Invisibles nos tiene enamorados, ¿no? Que es el concepto de diversidad funcional en lugar del de discapacidad. Bueno, los propios ciudadanos con una singularidad en España, del Movimiento Asociativo de Vida Independiente en España, defienden el concepto de diversidad funcional porque entienden que cualquier persona, independientemente del funcionamiento que tenga, tiene el derecho a tener una vida lo más independiente posible, contando con los mejores apoyos personales. Contando con los mejores apoyos personales, lo repito porque a uno le gusta poder elegir, ¿no?, quién te va a apoyar a lo largo de tu vida, y esa capacidad de elegir es parte de la conquista de una vida independiente, ¿no? Desde esta autodeterminación, pues es muy conocido el eslogan "Nada sobre nosotros sin nosotros", que os invita y nos invita a todos a ser profesionales comprometidos a trabajar desde ese nosotros, desde ese junto a las personas y no solamente para ellos, para ese ellos, ¿no? Que construir realmente un nosotros, un sentimiento de comunidad diversa. Me pareció también muy emocionante al realizar esta microacción, descubrí el proyecto, un proyecto puente en el ámbito de la cultura, concretamente de las artes escénicas, que está emergiendo, que lo conocéis mucho de vosotros, seguramente lo he comentado antes con Ligia, y me ha hecho feliz también ver que desde hace 2 años, pues en El Salvador, hay una compañía, Entre Colores y Sombras, que ha llevado a cabo un proyecto teatral inclusivo como Tintino, ¿no? También me emocionó ver que este año, en tiempos de pandemia, pues se han lanzado a impulsar a través de Facebook una escuela de artes experimentales también inclusiva, ¿no? Como podéis ver, os he puesto aquí una imagen de 2 participantes de esa escuela porque me parece muy bonito entender de qué manera se trabaja desde nosotros y desde esa horizontalidad, ¿no? Tú estás viendo 2 estudiantes o 2 participantes de este curso y no se hace ningún inciso en cuál de las dos, o Manuela o Liana, tiene o no tiene una diversidad funcional, no importa, ¿no? Bueno, como estamos hablando a lo largo de la conferencia, para trabajar la inclusión social en la cultura, nos vamos obligados a combinar en realidad pues diferentes estrategias y actuaciones de diferentes tipos de inclusión que sumadas nos lleven realmente a una inclusión plena. A continuación voy a hablaros de 3 experiencias que desde Pedagogías Invisibles hemos realizado, a veces para y a veces por fin junto a personas con discapacidad intelectual, ¿no? La primera experiencia es de mediación cultural a medida en una sala de arte. La segunda experiencia es de creación y mediación contemporánea dentro de un centro educativo de educación especial. Y la tercera experiencia es de creación y mediación en un centro cultural comunitario, el Instituto Cervantes de Berlín. Bueno, como veis en esta imagen, os muestro el programa de arte accesible para la sala de exposiciones de la Fundación Banco Santander, en Boadilla del Monte, no está en Madrid capital. Iniciamos en el 2013 un programa de mediación dirigido a público con diversidad funcional cognitiva. En el momento en que la Fundación Banco Santander nos pidió accesibilidad, ellos no tenían en mente diversidad funcional cognitiva, no tenían en mente personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Ellos habían pensado en personas con discapacidad física. Fuimos nosotros los que les convencimos o sedujimos o les enamoramos de la idea de trabajar con esta colectividad porque les explicamos que era la que estaba menos presente en los espacios culturales. Ahora ha cambiado mucho, como veremos al final de la conferencia, en los 3 principales museos de Madrid capital sí que hay muchos programas de accesibilidad también para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pero en el 2013 era bastante pionero. Entonces se enamoraron, apostaron por nuestra propuesta y todavía se realiza en Madrid. A lo largo de estos años, sé que os quería ir a lo concreto de esta metodología. Hemos elaborado una metodología cuyo principal objetivo es la participación activa y el empoderamiento del público, de los participantes de cada experiencia. Y sí que me parece importante comentaros que
Pedagogías Invisibles aplica esa metodología que en un principio se descubrió en relación a las visitas de grupos con una discapacidad, pero todos esos aprendizajes, todas esas riquezas que descubrimos de trabajar desde otras perspectivas, de otras maneras de ser y estar en el mundo, pues todas esas las hemos ido incorporando y es una metodología que es de Pedagogías Invisibles de mediación y la aplicamos para cualquier tipo de público. Esa es una idea clave que os quería compartir desde el principio, ¿no? Cómo hablar de accesibilidad en realidad es hablar de algo que nos beneficia a todos. Bueno, para ello en esa metodología trabajamos. Puedo ser muy concisa, una pena que no lo podáis vivir porque esto lo que se aprende es viviéndolo, ¿no? Experimentándolo con el cuerpo, porque el cuerpo es la principal herramienta de aprendizaje en nuestros talleres. Generamos dinámicas que fomentan el trabajo cooperativo. Es importante en el ámbito de la discapacidad incorporar a los profesionales de apoyo como un miembro más del grupo, porque si no se dan unas dinámicas que nos pasan igual con las familias. Haces un taller para familias, participan los niños y los padres se quedan a un lado mirando. No puede ser. Haces un taller para personas con discapacidad y los educadores, cuidadores o profesionales de apoyo se quedan en una esquina o se van fuera a fumar un cigarro, tal cual. Entonces eso no podía seguir así y detectamos clave, genera un tipo de propuesta que invitara a todo el grupo y que de hecho todo el grupo que estábamos allí, incluidas las mediadoras, nos transformábamos en una micro comunidad de aprendizaje. Todos aprendíamos de todos. A través de esta propuesta, de esta trabajar así, lo que fomentábamos era una mayor horizontalidad en el contexto de la discapacidad, donde todavía ahora se dan unas jerarquías y desigualdades entre las personas profesionales que no tienen una discapacidad y los usuarios, entre comillas, que tienen una discapacidad, ¿no? Si lo que hablamos es de inclusión plena y de empoderamiento, pues todos tenemos que empoderarnos. Bueno, otro punto importante de nuestra metodología es conectar las exposiciones con los intereses vitales de las personas. Esto era una labor más bien de comisariado, ¿no? Porque teníamos que elegir dentro de la exposición una serie de obras concretas que pensáramos que podían dar pie a un tipo de temática que conectara con, como con unas experiencias vitales de cualquier participante, ¿no? Ir a lo profundo del ser humano, ir a lo más biográfico y significativo, a lo que uno ya sabía, ¿no? Partir de lo que ya sabes e irlo desarrollando en lo que puedes aprender. Bueno, nosotros, otro punto clave de nuestra metodología en esos itinerarios por la exposición era fomentar la reflexión a través de la experiencia multisensorial. Y con esto, como os he dicho, utilizábamos materiales, elaborábamos unos EduKits en exclusiva para cada itinerario que contemplaran, que invitaran a tener una experiencia desde el tacto, desde lo sonoro, desde lo visual, el gusto, ¿no? Trabajábamos con materiales que a veces había que pedir permiso antes a la sala de si los podías meter, pero normalmente la sala es muy comprensiva y está muy enamorada de los proyectos y te sueles decir que sí. Ahora me acabo de dar cuenta de que se me había olvidado una cosa del principio, que es verdad que hicimos una formación a los de seguridad de la sala y también al equipo de comisariados sobre qué pretendíamos hacer y sobre qué entendíamos nosotros por inclusión, porque es verdad que es la primera visita que tuvimos, como anécdota, uno de los participantes necesitaba correr y a veces necesitaba salir al aire libre, entonces el guardia de seguridad tenía que saber que eso era normal y podía suceder y no tenía por qué salir corriendo detrás de ese participante a ver qué es lo que hacía. No iba a hacer nada más que salir a tomar el aire y volver a una persona con autismo que necesitaba tomar sus pausas, ¿no? Como quizá muchos de nosotros necesitamos y nos cortamos un poquito de hacer, pero no seríamos corriendo a mirar el cielo seguramente en muchas situaciones de nuestra vida. Bueno, por cerrar esta anécdota y retomar el discurso. Otro punto clave de nuestra metodología es entender
a cada participante como un productor cultural y un creador de significado, y que no tiene que ser un discurso verbal, la manera de compartir lo que esa persona ha vivido en la experiencia de la sala. Muchas veces el diálogo que establecíamos tenía otras posibilidades de canales de comunicación, como puede ser hacer un proceso de selección de tu obra preferida y tener una herramienta para señalizar esa obra. Y eso era también una respuesta válida y no tenía por qué venir acompañada de la palabra o de una explicación académica o más profunda, ¿no? Por hablar de otro punto importante, esta metodología se basa en tiempos largos de aprendizaje. Diseñamos siempre como mínimo 4 sesiones con el mismo grupo. La primera sesión tiene lugar en el centro de referencia y nos sirve para conocer al grupo en su contexto. Esto es bastante importante, explicarles a ellos nuestra metodología y hacer una primera invitación. Después de esa primera sesión en el contexto, rediseñamos o ajustábamos muchas cosas de lo que era el itinerario. Por eso he usado el concepto hecho a medida, ¿no? Porque todo era modificable y abierto durante cada una de las 4 sesiones. Las siguientes 3 sesiones, que tenían una periodicidad semanal, tenían lugar en la sala de arte, y entre sesión y sesión volvíamos a evaluar la experiencia y volvíamos a reajustar la sesión siguiente. O sea, digamos que es un libro de recetas que vas combinando para intentar elaborar un producto que le pueda gustar a casi todos los que participan en la experiencia. Lo importante es intentar ir a lo personalizado. Bueno, como veis en esta siguiente imagen de mediación accesible, hemos hablado del uso de los materiales didácticos. En el anterior veis que estamos tumbados en el suelo y que algunas participantes tienen unos globos, ¿no? Entonces estamos trabajando con el cuerpo y con unos materiales que son sencillos. No tenemos que diseñar cosas muy complejas, pueden ser sencillos y económicos, como pueden ser en esta imagen que veis. Pues esas cintas que pusimos en el suelo, era una exposición abstracta, trabaja el diseño y la geometría, y con el grupo queríamos hablar de esos trazados y esas geometrías y seguir la línea y hablar de conceptos que desde la praxis se entendía mucho mejor que desde el discurso, ¿no? Sí que es importante que a la hora de elaborar estos EduKits no descuidáramos ni lo estético ni lo poético, ¿no? Tenían que ser materiales que tuvieran un significado simbólico, porque también entendemos que hay que tener cierta sostenibilidad en el uso de los materiales, ¿no? Intentar que sean materiales reutilizables, que sean objetos de uso cotidiano, que vayan a tener una segunda vida, que sean naturales, y todo eso también lo contemplamos. Bueno, cada acción en sala se estructura de la siguiente manera. Bueno, hacemos un inicio visual con un detonante visual, después continuamos con una dinámica, una microacción para pensar haciendo, y cerramos con una reflexión colectiva que, ya os digo, tenía lugar desde muy diferentes canales de comunicación. Como podéis ver, la realización de toda la visita, todo el itinerario, tiene lugar en el espacio expositivo y no en una sala aparte. Lo recalco porque normalmente muchas visitas taller tradicionales se separa el discurso teórico de la práctica y una visita guiada verbal con una fase de proceso creativo al final en una sala aparte con unos materiales aparte. En nuestro caso rompíamos completamente esa manera de trabajar y todo tenía lugar en la sala. Ahora os voy a hablar del segundo proyecto de Pedagogías Invisibles, que, como veis aquí, se llama Ecosistema Vegetal y resultó seleccionado en un programa de creación contemporánea del Ayuntamiento de Madrid. Lo realizamos en colaboración con la artista Marina Fernández, que es arquitecta, y un colegio de educación especial. Lo que veis en la imagen es ese patio del Colegio de Educación Especial Buenafuentes.
El proyecto consistió en una intervención artístico-pedagógica del patio para generar en él un espacio vegetal arquitectónico de carácter pedagógico. El proyecto se desarrolló con el módulo del programa de transición a la vida adulta, quiere decir alumnos entre 16 y 20 años, que están escolarizados en centros de educación especial en una etapa post-obligatoria. Añadimos al currículum componentes de formación laboral e intentamos que durante el desarrollo del proyecto cada alumno tuviera su propio plan educativo personalizado. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Pues quiso ser un recurso creativo que innovara en educación. Es cierto que estamos hablando de innovación educativa, de repensar los espacios educativos en general, ¿no? De que la educación necesita un cambio. Pues en el contexto de la educación especial los cambios vienen con más demora y es más difícil implementarlos. Pues con este proyecto de ecosistema vegetal quisimos ser un recurso creativo, artístico-pedagógico, de intervención espacial, con un acompañamiento y una mediación especializada, pues para que el proceso fuera significativo y además contribuyera a desarrollar las capacidades específicas tanto a nivel vital como laboral. Era una formación profesional como creadores, ¿no? Contemporáneos al colaborar con Marina, pero también hablábamos, conectábamos el concepto de ecosistema vegetal con los sistemas sociales y con las relaciones en los que estamos inmersos las personas. Este proyecto se cerró con una presentación al público y una exposición, como veis hay uno de los paneles, está abierto al barrio, a la comunidad educativa y a los participantes del proyecto. Y digamos que lo que generó esos meses de proceso creativo y lo que fue la inauguración del espacio fue algo que la comunidad educativa estaba muy, muy emocionada. Os hago una aclaración, este colegio Buenafuentes le conocimos a través de los itinerarios en la sala del Banco Santander que hemos visto antes. Ellos participaron en las primeras sesiones que abrimos y durante muchos años han estado siendo asiduos a ese programa y han venido con casi todas las clases de sus centros y de estas conversaciones y buenas sinergias se fue incubando la idea de ecosistema vegetal. Por eso hablamos al final de proyectos a largo plazo y por eso hablamos también de proyectos especiales en contexto, ¿no? Porque lo que muchas veces estás alimentando o plantando semillas en un programa o en una experiencia pueden ser el agua que riega, ¿no?, a esa planta que va a crecer en unos años posteriormente. El último proyecto que os quería comentar, de Pedagogías Invisibles, este sí que tuvo lugar aquí en Berlín, y fue una propuesta en el Instituto Cervantes de Berlín. Como veis en esta imagen, veis un grupo de niños, ¿no?, con algunos adultos que están elaborando una instalación en la vidriera. En realidad hicimos una instalación artística colectiva en todos los ventanales del edificio. Es un edificio con 5 plantas, o sea, fue un trabajo largo, intenso, pero muy, muy bonito. Bueno, la idea la diseñamos un equipo híbrido de mediadores de Pedagogías Invisibles y de artistas con y sin discapacidad. Estos artistas provenían del Centro de Arte TICVA en Berlín. Es un centro para la profesionalización de artistas con diversidad funcional de muy diferentes tipos, también cognitiva, física. Es un poco una diversidad que cualquier persona interesada en profesionalizarse en el arte está invitada a participar. Bueno, se profesionalizan y forman en artes escénicas y en artes plásticas. Entonces, generamos un equipo híbrido. Fui yo como mediadora de Pedagogías Invisibles, dos compañeros artistas contemporáneos que trabajan también en TICVA como maestros de taller
y cinco artistas con discapacidad de TICVA. Lo que hicimos fue un poco un juego, porque nos presentamos a los colegios como grupo, como colectivo artístico, nunca se habló de discapacidad. O sea, nosotros invitamos a dos clases de dos centros educativos diferentes a participar en esta propuesta, y entonces durante varios meses, entre mayo y junio, estuvimos haciendo una serie de talleres, de workshop en la casa, en el Cervantes, bilingües, porque algunos colegios, uno de los dos colegios era colegio europeo y el otro era un colegio alemán. Y durante esta experiencia sucedió algo muy bonito, porque se trataba de que todos aprendíamos de todos, ¿no? O sea, los niños aprendían de unos referentes artísticos que podían ser los artistas que veis aquí en la imagen. Y la anécdota que os quería comentar, que me parece importante, es la anécdota de Tony. Tony es este artista que tiene gafas, está escribiendo con un lapicero encima de sus rodillas. Espero que le hayáis ubicado, está abajo a la derecha, tiene el pelo negro, ¿sí? Está muy concentrado en algo que está dibujando. Bueno, pues un grupo de niños que participaron en la propuesta, les oímos hablar en corrillo. Espontáneamente les oímos decir que había un artista que había venido desde el Japón a hacer este proyecto y que entonces este proyecto tenía que ser súper importante y lo tenían que hacer ellos súper bien. Entonces, en el momento leímos, yo y mi compañera Marieta, se nos escapó una primera sonrisa de orgullo y nos hizo muy feliz porque precisamente Tony es un artista de TICVA que tiene un síndrome de Down y es muy, muy, muy tímido y muy callado y no habla casi. Entonces yo creo que pensaron realmente que Tony no hablaba porque hablaba japonés. Y a mí este tipo de cosas son las que me emociona contar, porque si realmente estamos hablando de inclusión plena y estamos hablando de diversidad funcional y de que todos somos diversos, es esencial poder presentar a las nuevas generaciones a las personas desde el valor que tienen, no desde la discapacidad, ¿no? Entonces me parece algo importante y bonito de compartir, ¿no? De que con estas dos clases, de estos dos colegios, tuve una experiencia muy diferente de lo que es la diversidad humana, que si estos niños hubieran ido a visitar como actividad social a una residencia de personas con discapacidad a una persona con discapacidad, ¿no? Ahí la mirada de la compasión no hubiera sido muy diferente que la mirada de admiración de haber ido un artista japonés a darnos un taller, y esto mola mucho. Bueno, después de haberos contado esta anécdota, que siempre me sacaba de nuevo esa sonrisa, pasamos a este análisis, ¿no? De tres museos y centro de artes que están trabajando desde la democratización de la cultura en Madrid. Bueno, cuando os habla de que el compromiso social y el activismo son los rasgos esenciales del arte contemporáneo, y por eso artistas como Marina Fernández les emociona hacer un proyecto como Ecosistema Vegetal, bueno, pues esta pasión y este interés por lo social también está empapando a los departamentos de educación de los museos y los centros de arte y los espacios culturales, como el que estáis colaborando vosotros. Están generando nuevas metodologías de mediación cultural. Y ya hemos comentado que la principal meta es generar vínculos significativos con cada persona, ¿no? Ir hasta la persona, para caminar de un público anónimo y puntual hacia públicos diversos y fieles. Cada institución cultural, lógicamente, tiene una historia propia y un contexto único. Y entonces, cuando trabajamos desde la participación y lo colaborativo, la programación, como veréis en estos tres ejemplos, genera rizomas inesperados, incontrolados y bellos que dan lugar a programas únicos. Como veréis, estos tres programas que vamos a analizar a continuación tienen muchas cosas en común, pero también tienen pequeñas cosas que son únicas, porque han trabajado con determinados colectivos y con determinadas personas que han dejado ahí su huella, ¿no? Y han hecho su aportación. Bueno, lo que veis aquí, una panorámica del Museo del Prado. El Museo del Prado tiene una pestaña dentro de su página web que se llama Aprende, y puedes entrar en todo lo que es toda su programación desde el Departamento de
educación. Pero vamos a hablar, que no nos da tiempo a todo, y os animo a que la visitéis y curioséis y descubráis más líneas de este departamento de educación. Vamos a hablar del programa de actividades especiales dentro del proyecto Prado para Todos. El Prado para Todos es un programa regular de actividades accesibles que está destinado a promover la participación de todos los colectivos vinculados con la diversidad o con entidades sociales. Entonces, el Prado para Todos está ofreciendo 5 tipos de visitas. Me voy a detener en una de ellas. Bien, me voy a detener en una de ellas que ellos mismos recomiendan. No está cerrado, yo entiendo esta recomendación como una idea, como una propuesta, pero yo entiendo que si yo quiero hacer con mi clase del instituto esta visita, pudiera, o eso deseo que ellos hayan pensado. Bueno, pero está recomendada para centros ocupacionales, ¿no? Para adultos con discapacidad, para colegios de educación especial y para centros de rehabilitación psicosocial, o sea, para personas con, bueno, no voy a hacer más etiquetas. Cada uno que entienda lo que quiera. Bueno, esta visita que voy a comentar es interesante, la voy a explicar porque se llama Sui Generis, Arte, Publicidad y Estereotipos. Y la está etiquetada por el propio departamento como Social, Visita Taller y Diversidad. Y dice así, la actividad explora a través de obras de la colección el modo en el que el arte ha creado y perpetuado determinados estereotipos de género, como las mujeres objeto, madres y esposas, o los de hombres fuertes, poderosos y cultivados. Bueno, con esta propuesta educativa, el museo pretende dotar a los grupos participantes de herramientas para reconocer y analizar con ojos críticos todas aquellas imágenes, textos o campañas en las que aparecen esos estereotipos discriminatorios, reforzando el abordaje integral de esta problemática. Esa es una de las visitas recomendada para personas con discapacidad, entre otras colectividades. Bueno, pero yo aquí me pregunto, ¿pero es una actividad interesante para todo tipo de públicos? Y casi me la respondo, sí, ¿no? Es decir, yo desearía que participar en esa visita y aprender más sobre ello. Y ahí vuelve la idea de cuánto puede estar generándose para un público concreto de discapacidad que puede interesarnos a todos y que podría ser una visita muy potente para hacer junto con las personas con discapacidad, no que sean ellas solas las que vayan a desmontar estereotipos, ¿no? Sería muy interesante también para grupos de institutos, por ejemplo, ¿no? Incluso para universitarios. Bueno, ahí lanzo la pregunta. Y a continuación quiero que sigamos haciendo esa comparativa con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que ya hemos visto su página principal sobre su concepto de accesibilidad. De nuevo, os animo a curiosear en su web. Como veis, en accesibilidad, que está aquí a la izquierda, en morado, aparece un montón de proyectos. No os los voy a explicar todos, aunque estaría encantada porque son muy potentes y muy interesantes. Vamos a hablar en general de la parrilla de talleres y visitas que veis aquí en el centro, pero como veis en accesibilidad, en propuestas concretamente para personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad intelectual y luego aparece una serie de proyectos especiales que son estos rizomas que os he comentado que suceden cuando uno está haciendo otra cosa y quiere generar vínculos, empiezan a surgir estas alianzas, ¿no? Educadanza, Conecta, Conecta 2 y del Hospital al Museo. Bien, vamos a hablar de esta, os voy a comentar un poquito esta primera taller que se llama Recreando Insomuses, es un taller con el artista La Punca Paca y es un taller dentro de accesibilidad que en general se están concebidos todos desde la perspectiva del diseño para todos, favoreciendo un acercamiento inclusivo y plural al museo y en este sentido, pues mediante el establecimiento de esos vínculos estables con comunidades diversas, como he dicho, la institución se enriquece y transforma pues con la multiplicidad de narrativas que aportan las personas con una diversidad física, sensorial y cognitiva. Y en este caso, el taller de artista de La Punca Paca, Recreando Insomuses, está abierta a cualquier persona interesada, pero a partir de 16 años, ahí me ha dado un poco de pena leerlo y ver que hay una barrera a la de la edad, pero bueno, seguramente tenga un sentido. Y en este taller, es un taller que nos invita a preguntarnos qué es la accesibilidad,
qué espacios son accesibles para ti y para las demás personas. Es un taller de 3 días de duración que busca propiciar la reflexión sobre la diversidad funcional y social, la accesibilidad, la normativa y la transversalidad en las instituciones culturales. Y bueno, aparte de todas estas cuestiones generales de accesibilidad, la Punca Paca hacía una visita bastante innovadora en una de las exposiciones temporales del Reina Sofía, que era sobre feminismos. Después de animaros a visitar la web del Reina y curiosear más sobre accesibilidad y sobre su propuesta de educación en general, que es muy, muy amplia, quería hablar del último caso, estudio de caso que estamos analizando, ¿no? Del Museo Thyssen. Y vamos a hablar aquí sobre un proyecto especial colaborativo, el Museo Fácil. El Museo Fácil es un proyecto de accesibilidad cognitiva, es una iniciativa colaborativa que tiene como objeto la creación y publicación de la primera guía de lectura fácil de la colección Thyssen. La lectura fácil es una tecnología de apoyo que promueve la inclusión y el ejercicio del derecho a la participación y a la autonomía de las personas que, por sus dificultades lectoras permanentes o transitorias, encuentran obstáculos en el acceso a los contenidos. Yo ahí me siento bastante reconocida por mi experiencia de migrante. Es decir, cuando se habla de accesibilidad cognitiva en cultura, hablándolo con una compañera, así en plan sincerarnos, una compañera que es experta en lectura fácil, me dice, me da mucha pena que haya tantos estereotipos, porque cuando me pongo a hacer proyectos de lectura fácil en cultura, la gente se siente que es que lo que yo estoy elaborando es para tontos. Y me dice, yo misma disfruto mucho más de algunos textos en el ámbito de cultura hechos en lectura fácil porque los académicos textos no los entiendo. Entonces, ¿cuántas veces, con todo mi respeto y aplauso al equipo de comisarios y demás de los museos, cuántas veces uno ha sentido esa barrera cognitiva? Y no solamente, como os decía, como migrante por el idioma, simplemente como público habitual. Entonces, aquí se plantea que la lectura fácil también nos puede beneficiar a todo tipo de públicos. Volviendo a la propuesta de Educatissen, la finalidad de este proyecto es la creación de una primera guía de lectura fácil del museo. Para ello se ha generado un grupo de trabajo, que esto es lo más interesante, que durante el año 2018 y 2019, es decir, proyectos a largo plazo, es un proyecto de 2 años de duración, juntos seleccionaron, crearon y testaron los contenidos de esta guía con una metodología de acción participativa. El grupo cuenta con la participación de personas con discapacidad intelectual, mayores, migrantes y personas de etnia gitana en proceso de alfabetización. Es interesante, os invito a ver un pequeño vídeo que explica cómo fue esa metodología colaborativa. Las propias participantes explican su experiencia, yo lo he visto y ha sido bastante enriquecedor. Y bueno, en general, a curiosear por la web de Educatissen, veis que han hecho vídeos muy, muy cortitos para que todos los proyectos y conceptos que ellos están trabajando sean accesibles audiovisualmente. Y después de ver cómo se entienden diferentes estrategias de inclusión entre instituciones de referencia de la capital, de Madrid, ¿no?, la capital de España, quería hablarlos de dos proyectos muy bonitos que están también en cultura, pero que se salen de la capital, porque están sucediendo cosas a nivel nacional e internacional muy potentes, ¿no? A continuación veis esta imagen. Es una residencia artística que se llama Paisaje Abierto y ha aparecido este año. Paisaje Abierto es una residencia que la ha promovido Plena Inclusión Madrid. Plena Inclusión Madrid es la red de asociaciones del ámbito de la discapacidad intelectual y del desarrollo que la hay a nivel nacional y también a nivel autonómico y
Plena Inclusión Madrid tiene una gestora cultural del área de cultura e inclusión muy potente, Ana Lozano, también merece la pena ir siguiendo todo lo que ella ha conseguido. En la página web de Plena Inclusión podéis ir viendo cómo ha sido la evolución de su trabajo y todo lo que ha provocado la presencia de un experto del ámbito de las artes escénicas, todo lo que ha movido en el contexto de discapacidad, ¿no? Y este año, bueno, Ana y yo conversábamos mucho, ¿no?, sobre inclusión plena, sobre cómo cuesta formalizar la educación profesional del arte en España para personas con discapacidad, ¿no? Y yo le hablaba de la experiencia de TICFA y de TICFA como referente, ¿no?, de esta seriedad en lo que es la profesionalización del arte, y me alegra mucho ver que Ana ha lanzado esta convocatoria. Es la primera vez que se realiza, que invita a 4 creadores con discapacidad y a 2 creadores y a otros creadores sin discapacidad, a un colectivo de creadores diversos, a pasar una residencia de artística centrada en land art, en arte y naturaleza, guiados por la artista Lucía Loren, también un proyecto artístico muy bonito el de Lucía, os animo a curiosear su web, y digamos, a lo largo de una semana van a convivir en la Sierra Norte de Madrid y van a realizar cada uno su proyecto artístico, bien individual o bien en colaboración con otros artistas del grupo, y luego va a haber una exposición temporal abierta a la comunidad en el pueblo donde ellos están realizando su residencia, ¿no? Me parece como algo muy potente y emergente que quería compartir con vosotros. Y por último, un proyecto que también os animaría a que visitarais en persona cuando esto de la pandemia se haya pasado y sea posible volver a viajar y tengáis interés en viajar en España, si os interesa, o si podéis, o si no, simplemente os animo a conocerlo a través de la web. Hay un hostel que se llama el Hostel In Out en Barcelona, está en el Parque Natural de Collserola, en las montañas detrás de la ciudad de Barcelona, y es una maravilla. Bueno, lo potente de este proyecto es que en realidad es un centro ocupacional, es decir, se puede ser creativo con lo que hay. Que hasta ahora, bueno, un grupo de familias de estos trabajadores y jóvenes que se están formando ahí como profesionales del ámbito del turismo y del ocio, pues un grupo de familiares amparados por entidades del ámbito de la discapacidad en Barcelona decidieron que no querían que sus hijos fueran a pasar el resto de sus vidas a un centro ocupacional al uso, que ellos querían y reivindicaban la inserción laboral y la formación de calidad para sus hijos y también la inclusión comunitaria. No querían que sus hijos pasaran desde los 20 hasta los 60 años en un centro ocupacional aislados de la sociedad, ¿no? Entonces, consiguieron generar un centro ocupacional que en realidad es un hostel internacional y que tiene es un hostel, perdonadme, sostenible, es un hostel comprometido con el turismo verde y es un hostel comprometido socialmente, ¿no? Porque tú vas a ir allí como cliente y un equipo de personas diversas viene en plantilla como profesionales insertados laboralmente o bien en formación, pues te van a servir desde el café de la mañana, prepararte la comida, tomarte nota como camarero, recibirte en recepción, proponerte dar un paseo por los alrededores, actividades de deporte, todo lo que es el mantenimiento del hostel y demás. Y me parece un ejemplo muy bonito para cerrar esta conferencia, porque cuando hablamos de plena inclusión, pues tener imágenes de referencias que nos dicen que eso es posible siempre nos ayuda, ¿no? Porque aunque trabajemos desde el ámbito cultural y estemos reivindicando la participación y la pertenencia de creadores con discapacidad en el ámbito del arte,
como alguien que viene del ámbito del arte, que soy yo, también sabemos de la dificultad de lo artístico, de la competitividad y demás, y también tiene que haber propuestas creativas y de inclusión plena que entiendan que la persona con discapacidad, no por tener una discapacidad, tiene que dedicarse sí o sí a la danza, porque también hay muchos estereotipos en ese sentido, ¿no? Se puede ser muy creativo también desde otros ámbitos, que no tienen por qué ser el artístico, pero este proyecto al menos sí que lo entiendo que tiene pues, una gran capacidad creativa, ¿no? Bueno, lo digo porque he tenido la suerte de estar allí y lo he sentido. Entonces, con este último... estoy mirando el reloj porque no me quería alargar con esta última proyecto que comparto. Os quería invitar a, bueno, a animaros, porque no es invitaros, sois libres, obviamente, pero bueno, quería comentaros que Pedagogías Invisibles ofrecemos una serie de cursos online que son gratuitos y vuelvo a repetir porque es importante, ¿no? En estos momentos que nos encontramos, son online y gratuitos. Y son sobre diversidad. Tres compañeras de Pedagogías Invisibles impartimos tres cursos diferentes en la plataforma C. Uno es sobre diversidad de género, que lo lleva mi compañera Eva Morales. El otro es diversidad étnica, que lo lleva mi compañera Ana. Y yo llevo el de diversidad funcional. Y bueno, son unos cursos bastante ligeros porque tienen contenidos audiovisuales. También tienen actividades para llevar la teoría a la práctica, microacciones, ¿no? Como la que ya os he propuesto. Tiene también recursos creativos para llevar al aula y, sobre todo, que os decía en algún momento de la conferencia, tienen una bibliografía especializada. Cada curso está separado por cuatro módulos. Está planteado como que cada curso dure un mes y cada módulo puede durar una semana, pero eso solo es una propuesta. Y bueno, todo aquel que le apetezca profundizar más sobre la diversidad, pues yo creo que quizá allí puede encontrar una manera de hacerlo. Y bueno, sin más, me gustaría ahora escucharos. Muchas gracias, Amanda. Vamos a quitar la presentación para que podamos ir contestando preguntas. Todavía no hay ninguna pregunta dentro de los comentarios, pero sí hay personas que mandan saludos, como por ejemplo esta Ada Evelyn Nieves, que nos dice: buenos días, respetados panelistas, gracias por compartir tan importantes conocimientos. Y también Janet Macario nos envía un sticker de un aplauso, súper. Pero yo sí tengo una pregunta, Amanda. Me gustó mucho lo que dices de dar valor a la persona, ¿verdad? Eso me gustó mucho porque realmente muchas veces juzgamos sin saber capacidad y debemos de dar eso, esa capacidad, dar el valor que realmente tiene, ¿verdad?, en las personas. Pero yo quiero preguntarte, al plantear un proyecto inclusivo, ¿cuáles serían los aspectos que deberíamos de tomar en cuenta? Bueno, pues para mí... son clave lo que decía, desde qué roles vamos a invitar a los participantes con una discapacidad a participar. Es decir, esas personas que están invitadas, digamos, a nuestra casa, a nuestro contexto cultural, son participantes que van a venir porque quieren, son participantes que van a venir porque la entidad donde ellos están pasando su vida o formándose o lo que sea, les llevan ahí, son personas que están llegando desde sus familias, como es un poco la dinámica de los grupos que están viniendo, ¿no? Hay que hacer un análisis previo. Es importante esto porque, como tú decías, ¿no? Si queremos trabajar la autodeterminación y el empoderamiento de la persona con discapacidad, que entendemos que ha tenido una experiencia vital de irse topando con barreras, topando con barreras, topando con barreras, pues la inercia de haber topado con muchas barreras que estaban ahí y que quizá los otros no las están sufriendo igual que tú, te hace tener una identidad determinada y única, pero muchas veces dañada o, digamos, poco empoderada, ¿no? La autoestima de la persona con discapacidad, nos preguntamos cómo es.
no de todas las personas con discapacidad va a ser igual, igual que la autoestima de otras personas con diversidades funcionales diferentes como yo es diferente, pero esa vivencia del no puedo, hace que cuando vayas a invitar a ese grupo a participar, dependiendo de la actividad, ¿no? De una actividad, yo siempre hablo de cómo empezar de menos a más. Empezar con lo que ya hay y tener experiencias piloto. Y desde las experiencias piloto con lo que ya hay, ir prototipando y prototipando y prototipando. Porque es una gran incógnita, ¿no? Lo primero para mí es detectar a ese grupo humano, que creo que estoy capacitado para darle una respuesta suficientemente inclusiva, aunque no sea el top de la inclusión, pero sentirte que voy a empezar por algo que puedo, tú mismo, ¿no? Por un grupo que yo manejo, quizá no voy a empezar por personas con autismo, si es un colectivo que no conozco mucho, pues por desconocimiento, empezar por lo que uno ya sabe, por contactos cercanos y grupos que ya manejas, ir haciendo desde lo pequeño y lo concreto una experiencia que sea sencilla y que sea de éxito para que la persona con discapacidad y el grupo con discapacidad que venga tenga una experiencia de éxito. Es muy importante trabajar desde la experiencia del éxito. Porque la experiencia de lo negativo ya la tienes suficientemente en tu vida, ¿no? Entonces, hay que proponer algo sencillo que se pueda. Y a partir de ahí ya se puede ir poco a poco complejizando y exigiendo más sobre todo a los profesionales con discapacidad, que al estar en estos contextos de discapacidad, pues todas estas reflexiones que les vienen sí o sí y que las pueden tener muy interiorizadas, se mezclan con la paradoja de estar en un contexto segregado, el vivir en un sitio que estás excluido, en el cual por las propias dinámicas arquitectónicas de las instituciones generan esas jerarquías que yo os comentaba entre los grupos. Entonces vas a venir con un grupo que no es solamente como una clase de un colegio, sino que además vienen con otras sinergias que se han dado en esos contextos que eran segregados y en los cuales los roles de autoridad eran muy diferentes entre los usuarios, entre comillas, y los profesionales, ¿no? Entonces, como de lo que se trata es de construir un nosotros, para mí es clave que en ese venir a hacer una primera experiencia ya estemos dando pistas de que venimos todos y que todos somos nosotros. No estoy yo hablando con el profesional solo y las personas con discapacidad aparte y luego les incluyo, ¿no? Como indirectamente y sutilmente ir viendo qué estrategias podemos ir dejando en el camino para desde lo cultural ir construyéndose nosotros, ¿no? No sé si he podido dar respuesta a una pregunta que podríamos hablar horas. Estoy encantada, ¿eh? Sí, pero realmente es difícil sin estar en la práctica el ir a todos aquellos puntos que son clave. Muchas gracias por esa respuesta, Amanda. Sí, contestaste lo que yo quería saber. Bueno, no tenemos preguntas. No sé si es que ha quedado todo clarito. Espero que no haya sido muy rápido y no haya quedado nada claro. Yo creo que ha quedado todo claro. Porque ir al curso de accesibilidad, que está en plataforma C, y profundizar, ¿no? Porque a veces uno cuando quiere contar tantas cosas mete un ritmo que es mucha información, ¿no? En poco tiempo. Bueno, Amanda, muchas gracias por invitarnos también a esos cursos. Yo creo que es súper importante el podernos seguir alimentando de este tema que cada vez se vuelve más y más necesario, ¿verdad? Para poder ser instituciones, ser personas que realmente vamos a ir haciendo un poco de cambio, ¿verdad? De que ver a estas personas con discapacidad como un igual, no con superioridad ni mucho menos, sino al contrario, sino que son personas con la capacidad de poder dar y de recibir también, que seamos capaces de dar y de recibir. Enviamos un caluroso saludo también a Eva Morales, que tú la mencionaste, que también estuvimos con ella en un taller sobre pedagogía. También vamos a tener pronto a María Caso en otra conferencia. Y a ti, Amanda, un saludo también muy especial por haber aceptado esa participación en este ciclo de conferencias de pedagogía. Pues muchas gracias y bueno, os deseo que
los próximos meses sucedan muchas pequeñas cosas, porque a veces las cosas grandes que puedan llegar a suceder están compuestas de un montón de semillitas que se van plantando poco a poco, y vosotros ya lo lleváis haciendo desde hace mucho tiempo, y bueno, aquí quedo encantada para seguir dialogando, y lo que podamos conversar, encantada estaré, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Hay un comentario con el que quiero cerrar, dice Ana Evelyn Nieves, sí, muy importante toda la cátedra que nos dio, y lo más importante, más es en el tiempo de emergencia, la inclusión, esto debe de fortalecer la autoestima de las personas con diversas discapacidades, y este ver humano primeramente, que rompamos con barreras que vienen de tiempos pasados hasta el de hoy. Es la hora de nuevas inclusiones, porque todos velamos y somos importantes. Gracias. Muy bonito, muchas gracias por pasarme ese bonito comentario, Lidia, muchas gracias. Bueno, entonces invitarlos a los que nos estuvieron viendo y a todo nuestro público del Centro Cultural de España en El Salvador, a nuestra conferencia del día viernes, será a las 2 de la tarde, estaremos hablando sobre educación artística y las carencias y dificultades que presenta la educación artística en El Salvador, y temas de pedagogía también con Sara Bolón, con Marta Eugenia Valle y con José Cándido Pérez. Así que vamos a estar con ellos el día viernes a las 2 de la tarde. Muchas gracias.